Hace un par de días, navegando por Twitter, me encontré que la cuenta @esdemamador publicó las siguientes capturas de Instagram. Estoy fungiendo como psicóloga y nutrióloga por mis pistolas. No porque haya estudiado eso en la universidad. Yo pudiera dar solo el servicio de las barras y les digo sale bye, pero yo sé mucho más y la salud es integral. Quiero que te lleves a ser más tú, más rápido. Los nutriólogos y psicólogos que están viendo mis historias con ojos de esta morra ni licenciatura en lo que nosotros sí y cobra más que nosotros. No la tendré por alguna escuela, pero sí por la escuela de la vida. Lo que invierto en experiencias en la naturaleza y todo lo que leo de manera autodidacta. Amigos, cuando terminé de leer estos mensajes, a mi cabeza solamente vino una frase que dice más o menos algo así. Las personas tienen derecho a ser pendejas, pero no andar gritándolo por la vida. Para haber atendido de 10 de la mañana a 7 y cacho de la noche, neta qué rifadota me di. Nunca había hecho eso. O sea, solo tuve un tiempito como de media hora para comer y ya, de 10 de la mañana a 7, así. Qué locura, se me fue el tiempo volando. Y estoy segura que la gente también a la que le di charla. Y pues ya, al hacerle zoom a la captura, me percaté que la cuenta que posteó dicha historia es @AnaKarenPineda_. Por lo que inmediatamente me fui a Instagram y escribí su nombre y su descripción dice: nunca jamás compares tu felicidad, tu cuerpo, tus relaciones ni tus metas en la vida con nadie. Y pues como buena whitezican que se ve por sus fotos, parte de su descripción pues está en inglés, que en español diría facilitadora certificada en barras de acceso. Y yo dije, ¿qué es eso de barras de acceso o access bars? Bueno, pues se trata nada más y nada menos que de una charlatanería en la que se supone que a través de estimular 32 puntos cerebrales, tu sistema nervioso se libera de bloqueos mentales para que así alcances el éxito en todas las áreas de tu vida. ¡Pinche vieja ridícula! Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy hablaremos con evidencia científica sobre esta terapia alternativa que resetea tu cerebro llamada barras de Access. Además de contarles mi experiencia en una sesión de estas pseudoterapias, porque sí, amigos, ya saben que a ustedes les gusta verme sufrir, por eso me fui a una sesión de barras de acceso, amigos. ¡Me resetearon el cerebro! Mis queridos chismedilovers, sean bienvenidos a un capítulo más de su sección favorita, Suplementos para Supermensos. Suplementos para Supermensos. Hoy presentamos barras de acceso. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like a este video. Por favor, a ustedes no les cuesta nada, denle like, porque cada vez que ustedes le dan like a estos videos, el algoritmo de YouTube nos muestra más personas y así podemos seguir creando contenido para entretenerlos a ustedes. Ahora que si son chismedilovers de corazón y quieren tener acceso a todos estos stickers que aparecen por aquí, lo único que tienen que hacer es picarle al botón unirme y en automático serán miembros de este canal. Mar Chaparro. Justamente la semana pasada me decía, amiga, vengo de tomar un curso de barras. Y yo, ¿qué es esto de barras? ¿Qué es esto de barras? Me dice, no, es que puedes accesar a tu conciencia de una manera impresionante y empezar a manifestar cosas a tu vida, liberarte de traumas y cosas a través de esta técnica. Bueno, las sesiones consisten en hacer unos pequeños toques en esos 32 puntos en la cabeza. Y son 32 porque tocamos el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro. Descubrí las barras de Access Consciousness y quiero hablarte de ello. Son 32 puntos energéticos que tenemos en la cabeza, donde están guardados todos los conceptos, ideas, decisiones, consideraciones, juicios, paradigmas, acuerdos y mucho más de esta y de otras vidas. Les cuento que las barras de Access es una terapia psicobioenergética que permite que tú y tu cuerpo comiencen a descargar todos los pensamientos, ideas, actitudes, decisiones y creencias limitantes que has tenido sobre cualquier cosa en la vida. De acuerdo a esta pseudoterapia, al activar las barras se empieza a liberar el componente eléctrico de los pensamientos, sentimientos y emociones almacenados durante toda nuestra vida, ayudándonos a ver más allá de nuestros patrones y problemas que usábamos antes. Algo así como el ojo del augurio de los Thundercats.
Espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Como les digo, las barras de Access o barras de acceso son un conjunto de 32 puntos en la cabeza que cuando se tocan ligeramente, estimulan un cambio positivo en tu cerebro. ¡Ay, ajá! Desfragmentando los componentes electromagnéticos del estrés, el pensamiento y las emociones. Porque a mí me parece que es un gran modo de cambiar los pensamientos. Resulta que un día me platicaban que las barras, y yo escuchaba que las barras, y yo, ¿qué? ¿Se te corran las barras? Las barras. ¿Cómo te corran una barra? Ay, las clases de ballet, chica. La verdad, yo también ya desde hace tiempo había medio escuchado de esto de las barras de Access, y yo le dije, ¿qué son esos de las barras? Dije, serán como las barras de pradera, los de las barras de pradera. Hasta arriba. Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Ya, un día dije, ¿sabes qué? No te estoy entendiendo, ¿qué es eso de las barras? Entonces, resulta que, y ya Daniela también ya lo sabe, sí. Si no me corrige, que nosotros tenemos como unos puntos, sí, como unos puntos en la cabeza donde tenemos como un chip, digamos, ¿no? Y en ese chip almacenamos información durante esta vida y en teoría en otras. Y entonces aquí está todos estos pensamientos que nos dijeron de chiquecitas de, ah, es que te pusiste feita, ah, es que estás bien gorda, no, es que si comes eso, uy, vas a estar bien gorda. O, ah, no puedes tener hijos. O, ah, muchas cosas que nos reprimen o que condicionan nuestro día a día. Amigos, en términos sencillos, las barras de Access es pues una técnica que con unos simples masajes en la cabeza te liberan de energías para que tengas éxito en tu vida, dinero, amor, trabajo, sexo, etcétera, etcétera. ¿Pero ustedes creen que realmente con tocar 32 puntos cerebrales se van a abrir los caminos del éxito? Pues obviamente no, se les va a abrir, pero la cartera, porque... miren, se gasta mucho en eso. Pero bueno, una vez explicado esto a grandes rasgos de lo que es las barras de acceso, continuemos con el chismecito de esta facilitadora de barras, la Ana Karen Pineda. Acuérdense de este apellido porque al final van a ver qué relación tiene. Fíjense que después de que se publicara en la cuenta @esdemamador, pues a esta Ana Karen le llegaron una horda de personas a juzgar, pues que diera consultas de psicología y nutrición, como ella misma lo dijo. Y después de que puso esas dos historias, siguió publicando más historias y más historias, como por ejemplo esta. Y soporten, se dediquen a lo que se dediquen y hayan estudiado lo que hayan estudiado los años que sean, el que es chingón, es chingón. Ah, ya, amiga, pues tú no eres muy chingón en tu ortografía, como nos acabamos de dar cuenta, porque ni siquiera sabes colocar bien una coma, ridícula. Pero ustedes estarán preguntando, ¿quién es esta Ana Karen Pineda? ¿De dónde salió? ¿Quién es esta mujer que asegura dar mejores consultas de nutrición y psicología igual o mejor que un profesional? Pues, como tal, yo no sabía dónde investigar, así que solamente teníamos su Instagram. Y ya saben que uno es chismoso aquí. Uno es doctor. Uno tiene posgrado en medicina interna, uno es internista, pero también es chismoso. Y pues me puse a ver su Instagram. Y ojo, toda la información aquí es pública. Nada me lo estoy inventando y todo lo pueden ustedes corroborar porque está en las fuentes, pues, públicas de ella y donde pone todos sus datos. Si bajamos hasta su primer foto, nos daremos cuenta que es por allá del 2014 y la vemos siendo un angelito de Victoria's Secret. Aunque la neta, más bien parecía como un angelito de la de Tribal Monterrey. Como me gustaba esa canción de Besos al Aire. Tun, turun, tun, tun, turun, tun, 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 turun, tun, tun. Ustedes dirán, ¿qué relación tiene la Ana Karen Pineda con Monterrey? ¿Si realmente es de Monterrey? Pues no, no es de Monterrey. Allá estudió, ahorita vamos a ver que estudió por allá. O al menos en una escuela de relación con Monterrey. Pero ella no es de Monterrey, ella es de Guadalajara, Jalisco. O al menos eso da a entender en una de las historias que subió a Instagram. Saquen su cita para que les enseñe a ser chingones. Hay disponibilidad a partir del miércoles 20. Zapopan, Jalisco. Y dije, no, sí se le ve como la carita de Guadalajara. Aunado a esto, vemos que en su descripción ella pues pone el Sony Likes MX. Y si le damos clic ahí, pues nos va a enviar a otra cuenta de Instagram de venta de productos para aclarar el cabello. Y dije, ah, ella es la CEO, ¿no? La jefa de esa empresa para de ese producto. Entonces dije, ya con el nombre Ana Karen Pineda, no tenemos el segundo apellido,
y con que es la CEO de este producto para aclarar cabello, vamos a escribir su nombre en LinkedIn, que es esta página donde puedes mostrar como tu currículum. Y les digo, escribimos Ana Karen Pineda y nos salen muchos perfiles con ese nombre, pero aquí está el suyo. La misma carita de Instagram, la misma carita de perfil de LinkedIn. Y como bien lo supusimos, ella vive en Guadalajara, Jalisco y estudió en el TEC de Monterrey. Ay, típica muchachita blanca, rica, privilegiada del TEC de Monterrey, con aires de vibrar alto para conseguir sus objetivos. Porque el pobre es pobre porque quiere. Y ojo, no lo digo porque haya estudiado en el TEC de Monterrey o por su condición socioeconómica, sino por sus propias fotos de Instagram. Miren esta foto del 5 de septiembre del 2022, en donde se toma fotos con niños rarámuris como si fueran parte de su spot o un instrumento más para la foto, cosificando al pobre niño, al cual obviamente por respeto pues le tapamos su identidad. Y ustedes dirían, ¿qué tiene de malo que se saquen fotos esta mujer blanca con personas indígenas? Pues amigos, a esto se le conoce como síndrome del Salvador Blanco, la cual es una descripción sarcástica o crítica de una persona blanca que se muestra como una de las grandes libertadoras, rescatadora o edificante para las personas de color. Igualito, tal como las fotos de hace un par de semanas de la Jessica Fernández en su viaje a Ruanda en África, ¿se acuerdan? En esas imágenes que ella misma subió a su Instagram se puede apreciar que es ella el centro de atención y la protagonista, hablándoles a las mujeres mientras ellas la escuchan atentamente. Obviamente estas imágenes incomodan porque reproduce la dinámica de este Salvador Blanco, donde estas poblaciones solamente tienen voz a partir de la intervención de personas blancas. Ya saben, su típica compañerita del TEC de Monterrey, de la Náhuac, de la Ibero, que van a los pueblitos de misiones y se sacan fotos con los niños porque son blancas y ellos las fueron a salvar. Insisto, la expresión Salvador Blanco se refiere a la tendencia de algunas personas, como Ana Karen Pineda, con privilegios socioeconómicos, a involucrarse en actos de caridad o ayudar a comunidades marginadas, con la creencia errónea de que su intervención es la solución a los problemas que enfrentan estas comunidades. Por eso le digo que es una mujer blanca, privilegiada, cisgénero, pero aparte babosa, ridícula y estafadora, que eso es lo peor, miren, escúchenla. Llevo desde que empecé, mitad de mayo al día de hoy, y seguimos de maquila. O sea, realmente cuando no andamos de maquila es porque yo decidí parar, porque me fui a bucear, porque me fui al fisioterapeuta, porque no quise ese día recibir a personas y atender. Literal ha sido porque yo he querido darme esos espacios de no hacer esto. Pero si no, anduviéramos de maquila todavía. Seguimos de maquila, o sea, yo tengo disponibilidad hasta el 21 ya. Y así. Y miren, cuando Ana Karen dice que anda de maquila, se refiere a que da consultas. O sea, ella misma le dice a su trabajo, porque eso obviamente no es un trabajo, que anda maquilando, que anda ganando dinero, como si fueran borregos. Pues sí, son borregos. Por andar yendo eso de las barras de Access, los andan maquilando. No, eso es transquilando, ¿verdad? Sí, eso es transquilando, los borregos. Eso es. Pero ella le dice maquilar a dar sus consultas y a correr las barras, y dice que ella da consulta o maquila cuando quiere, porque este video lo sacó tras los cuestionamientos que les digo que la gente le hizo después de que escribió de que ella daba consultas sin tener un título a que la vale. Una vez que ya encontramos su LinkedIn, vamos a seguir bajando para ver de cuándo a cuándo estudió. Si seguimos ahí, como les digo, en la página, nos bajamos hasta el área de educación y vemos que estudió desarrollo sustentable en el TEC de Monterrey del 2013 al 2017. Aparte, a mí me encanta que yo soy bien chismoso, porque entonces ya encontramos dónde estudió, de qué año estudió. Entonces ahora nos vamos, no tenemos otro apellido, pero ahora nos vamos a Búho Legal, donde solamente tienes que poner un apellido, y escribimos Ana Karen Pineda y se despliegan pues todas las Ana Karen Pineda, que son un buen. Pero la única que se graduó del TEC de Monterrey en 2018 con licenciatura en Ingeniería de Desarrollo Sustentable es la que tiene el nombre completo de Ana Karen Pineda Pedraza, con cédula profesional 10871632. Y ojo, no me estoy inventando nada ni le estoy acosando. Toda esa es información pública que se puede encontrar en internet. No que muy lista, porque esta babosa andaba diciendo, yo soy muy lista, yo les puedo dar clases, yo sé mucho de redes y que quién sabe qué. Porque hasta trabajó en Imagen Televisión de allá de Guadalajara. Tenía un micrófono ahí en sus fotos de Instagram. ¡Ah! Te creías muy salsa, ¿no? Pero espérate, amiguita, porque te quieres dar consulta y dar recetas, porque ella escribe que da recetas. ¿Quieres andar usurpando profesiones? Bueno,
pues ahora te vas a tocar soportar. Porque esta empezó a decir: ay, me están dando fama. Ay, sí, ay, por favor. ¿Quieres ser famosa igual que tu hermanito Mario Pineda? ¿Por qué? ¿Qué creías? ¿Que no nos íbamos a dar cuenta que Mario Pineda es tu hermano? Este influencer que terminó huyendo de las redes sociales por todos los escándalos en los que se metió. Ah, ¿verdad? Pues a ver si me hacen también un video de YouTube como los que acostumbran a hacer. Porque yo ahorita los voy a desenmascarar. Porque esto se ve que viene de familia. El Mario Pineda, que por aquí iba a aparecer su foto por si no lo conocen, ahorita ya no están esos videos en YouTube, pero se dedicaba a dar consejos de cuidado para la piel, cuando ni dermatólogo es, ni médico el ridículo es. Bueno, ni su carrera de influencer despuntó. Se tenía que andar colgando de otros creadores de contenido. Pero bueno, ya vemos que esto viene de familia. Pero bueno, qué interesante que una persona sin la formación pertinente esté dando, como les digo, consultas de psicología y nutrición. Que ella lo dijo, ¿eh? Yo no me inventé nada. Ella lo dijo. Ella decía que por sus pistolas daba la terapia. Porque miren, esta otra historia que subió ese mismo 12 de septiembre diciendo lo siguiente: cuando te haces viral, no te haces viral. Oye, no, tonta, igual que cualquier muchachita blanca de allá. Igual de profunda y reflexiva. Cuando te haces viral, no te haces viral. Ya te pareces a la Bárbara de Regil, igualita. Ven que la otra vez dijo: cuando te dicen que no puedo, es porque no puedo. Escuchen a la Bárbara de Regil. Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden. Pero como tú sí puedes, dale, sí se puede. Ay, amigos, ¿por qué abundarán este tipo de personas que pretenden usurpar profesiones? Pero bueno, les digo, así son estas personas que no estudiaron nada, pero se sienten que saben, sienten que van a salvar el mundo, viejas ridículas. Pero sigamos leyendo sus propios mensajes, ¿eh? Porque yo aquí no me estoy inventando nada ni conozco a la persona, pero sí molesta que quiera venir a sentir que sabe. Fíjense lo que escribió: te haces viral por pura caca, así es esto. Y lo más chistoso es que ellos creen que no sé cómo funciona. Ja, 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 ja. Si les doy clases, yo a ustedes. O sea, no le basta con dar consultas de nutrición y psicología, sino hasta que quiere dar clases. Clases a los que sí estudiaron dichas carreras. Pero yo me pregunto, ¿cómo serán sus clases? Porque tú lo que estudiaste, insisto, fue la licenciatura en desarrollo sustentable. Yo pensé que era sostenible, pero sustentable. Bueno, más bien era sostenible, pero para sostener tus mentiras. ¡Apréndanme! En esta escuela de la vida y del emprendimiento, triunfa el que es trucha, no el que tenga cédula. ¡Ah! Ahora se le llama emprendimiento a estafar a la gente. Porque eso es lo que eres, Ana Karen Pineda Pedraza. Dando consultas de nutrición y psicología cuando no tienes la formación académica, ni las cédulas, ni las licencias para hacerlo. Y dando una pseudoterapia como lo son las barras de Access. Espero que siga siendo muy trucha cuando la COFEPRIS y las instancias pertinentes se enteren de esto. De lo cual, yo me voy a encargar. Porque, por si no sabes, usurpar profesiones es un delito penado en México. Déjame te cuento que las consecuencias legales se encuentran marcadas en el artículo 250 de la Ley del Código Penal Federal, en su capítulo 7, usurpación de funciones públicas o de profesión, en donde dice que se sanciona esto de usurpar profesiones con la cárcel de 1 a 6 años con hasta 300 días de salario mínimo. Y cito textualmente: al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedida por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional, se atribuye el carácter del profesionista, realice actos propios de una actividad profesional u ofrezca públicamente sus servicios como profesionista. Y tú, mi querida Ana Karen Pineda Pedraza, cumples todos. Y seguramente muchos de los que están viendo este video, como tú también, preguntarán: ¿y cómo voy a denunciar estos actos? ¿Cómo denuncio a una persona que está usurpando profesiones? Pues yo aquí se los voy a decir. Miren, tienen dos opciones. Primero, ingresan a www.gob.mx/denuncia-sanitaria, o pueden llamar al centro de atención telefónica de la COFEPRIS, que es el 01800-033-5050. Yo de todos modos les voy a dejar el link en la descripción, en la caja de descripción, para que vayan a denunciar.
Pero aún así, hoy al término de este video estaré con una abogada, con la abogada Marce, la abogada del internet, platicando sobre cómo denunciar a los que usurpan profesiones. Entonces nos vemos al término de este video en mi Instagram, Mr. Doctor Oficial. Y aparte de eso, de seguirme en Instagram, denle like a este video porque les encanta el chisme, les encanta el argüende, pero no le dan like. Entonces denle like a este video para que sigamos platicando porque se viene lo bueno. Amigos, sin albur, esto apenas es la puntita porque lo que se viene está mucho peor. Oye, que por cierto, ahorita que me estoy acordando, si yo quisiera, sí podría denunciarla directamente con los de la COFEPRIS, porque se acuerdan que les dije que tengo el número de los de la COFEPRIS. Mire, no les voy a mentir, amigos. Aquí tengo un grupo de WhatsApp. Ahí sí se, ahí se ve. A ver si no me sacan del grupo. No me importa, porque está para eso. Información COFEPRIS. Estoy en un grupo oficial de COFEPRIS donde se denuncian todas las charlatanerías, todo lo del Piñalim, lo del Redotex, lo de apenas que salió lo de los poppers y todo, todo lo que sale, todo aquí lo tenemos. Entonces, aquí yo puedo escribirle directamente a los de COFEPRIS y sí te andan metiendo a la cárcel, vieja ridícula y usurpadora de cosas. Pero ustedes dirán, ay, ¿cómo la vas a denunciar si ella no da recetas? Ah, no, miren, tengan miedo a mis recetas. Ja, 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 ja. A mí me siguen agendando, ¿eh? No crean que están tumbando a la usurpadora de profesiones. Colegas de ustedes, psicólogos y nutriólogos, viniendo y salen encantados. Ella misma acepta que es una usurpadora. La usurpadora. Te van a meter a la cárcel como a la Paula y a la Paulina Bracho. Aparte, ella vive en su... Es una narcisista, ¿eh? Así de... Métanse a su Instagram y se van a dar cuenta que es una narcisista y que pone ahí, que vibra alto, que hace yoga, que se va a bucear, que es vieja ridícula. Y ella dice, ay, es que salen encantados. A ver, dime, ¿cómo es que los encantas? ¿A través de tus barras de Access les pones así los deditos? ¿O a través de energías biomagnéticas? Ah, porque amigos, les cuento que en su Instagram está Ana Karen Pineda Pedraza, es amante ferviente, seguidora del biomagnetismo. Mírenla. O sea, también practica el biomagnetismo. Otra charlatanería más. No dudaría que incluso las implemente ahí con sus barras. Si dice que da consulta de nutrición, que da consejería, que da consulta de psicología. No, o sea, yo, a mí no me queda duda de que esta podrías hasta venderle Herbalife seguramente. Seguramente les toca ahí sus 32 puntos energéticos de su cerebro. Pero y volviendo a esto de las barras de Access, ¿realmente tenemos 32 puntos energéticos en nuestro cerebro? Pues les cuento que los pensamientos, las actividades y los juicios se desarrollan en la corteza cerebral. Ana Karen, ¿sabes lo que es la corteza cerebral? Bueno, quién sabe si tenga, ¿verdad? Corteza cerebral. Pues no creo que tenga mucha, ¿verdad? Mira, déjame te explico, porque no creo que en tu carrera de desarrollo sustentable hayas llevado neuroanatomía. La corteza cerebral, que es la capa exterior o superficial de materia gris del cerebro, se presenta como una delgada lámina de pocos milímetros de espesor que cubre ambos hemisferios cerebrales. Dependiendo de la ubicación de la corteza cerebral, esta va a tener diferentes funciones. Entre ellas, la percepción e interpretación de la información tanto sensitiva como motora, la planeación y la iniciación de actividades, pues como les digo, de movimiento. La corteza cerebral, o sea, la capita más externa del cerebro, ahí es donde está pues el cúmulo más importante de materia gris, cumple pues las funciones más importantes, que son las funciones mentales. ¿Y cuáles son esas funciones mentales? Pues la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolver problemas, el pensamiento conceptual, el cálculo, y todo esto se lleva a cabo en la corteza por las interacciones neuronales llamadas sinapsis. ¿Ustedes creen que todo esto que les acabo de explicar se va a modificar tocando la cabeza? ¿Ustedes creen que van a modificar la actividad neuronal solamente con unos toquecitos? No sean ridículos, por favor. El pensamiento inactiva a través de enunciados, aclaradores o enunciados, eso que queremos trabajar. Perfecto. Y en cuanto a las sesiones, son sesiones, depende de cómo, de qué es lo que necesita justamente la persona, cómo deciden esto. Sí, se trabaja con sesiones, sesiones individuales. Y es que, amigos, literal, lo único que te hacen en esas sesiones es tocarte la cabeza. Ni siquiera te ponen algo extra como agujas o como lo hacen en otras charlatanerías, que te ponen cuarzos o algo. Nada, nada. Ellos dicen que solamente tocándote van a modificar la densidad de tus pensamientos. Por miles de años, los seres humanos han funcionado a partir de la densidad de sus pensamientos, sentimientos y emociones.
Aún hoy en día, son por estos elementos que regimos nuestra vida. Les cuento que una de las estrategias de los facilitadores, porque así se llaman, ellos son facilitadores de las barras de acceso, es que dicen, o sea, uno de sus eslóganes o de sus frases es que van a cambiar la densidad de los pensamientos. ¿Tú crees, chiquis? ¿Cómo los pensamientos van a tener densidad? Se ve que ni siquiera saben conceptos básicos de física que son de segundo de secundaria. Tú sí sabías lo que... ¿Verdad que en segundo de secundaria nos enseñan lo que es la masa, el volumen, la densidad, la fuerza? Todo eso lo vemos en segundo de secundaria. Pero si ustedes no pusieron atención a sus clases de secundaria, les voy a decir lo que es la densidad. La densidad es esta magnitud que permite medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia. De hecho, la fórmula de densidad es masa entre volumen. Insisto, básico de segundo de secundaria. Pero bueno, amigos, denle like a este... O sea, denle like. ¿Qué canal de YouTube les da clases de física? De medicina, de chisme, de polémica, porque aquí nos encanta, desmentimos charlatán. Denle like a estos videos. Yo hubiera querido en mis tiempos tener un canal de YouTube que me explicara todo esto con chisme. Denle like al video. Pero bueno, una vez explicando qué es la densidad, que es esta, la cantidad de masa en un volumen determinado, pues entonces entenderemos que los pensamientos no son palpables, por lo tanto no tienen ni masa ni volumen. Por lo tanto, no pueden tener densidad. ¿Cómo van a modificar la densidad de los pensamientos? Ridículos. A lo mucho modificarán la densidad, pero de su orina, porque la orina, como es un líquido, sí tiene densidad. En hacer unos pequeños toques en esos 32 puntos en la cabeza, y son 32 porque tocamos el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, lo cual lo que hace es que activan las ondas electromagnéticas de nuestro cerebro, estimulan las ondas electromagnéticas. Desde esta perspectiva, ¿qué sucede? Que la onda cerebral se elonga, se hace más grande. Ojalá sí se elongara, pero su cerebro, lo que se elonga, ¿saben qué sí se elonga? La cartera, porque cada sesión de estos del Access Bars cuesta entre 600 a 1000 pesos, amigos. Pero espérense hasta el final del video, porque ahorita van a ver, hay imágenes, grabaron de cómo me estaban dando ahí la sesión. Quédense al final porque miren, va a estar bien bueno, me van a resetear ahí el cerebro y les voy a contar todo el chisme. Muy bien. Pues estos 32 puntos energéticos son puntos que tienen que ver en primera instancia con esta parte que está aquí, que se llama banda de implantes. Es como si esto fuera el disco duro de nuestra computadora. Es donde están todos los archivos a los cuales tú no tienes acceso de manera consciente. Es en donde se encuentran todo lo que tú fuiste acumulando. ¿Cómo se va a acumular ahí información, vieja ridícula? En todo caso, lo que se acumula aquí es mugre, por eso hay que tallarse. Entonces, las barras de Access son 32 puntos en la cabeza, que son se llaman barras porque de alguna forma atraviesan un lado a otro de la cabeza. Entonces, lo que hace el practicante de barras de Access es tocar tu cabeza con esos puntos y empezar a activar energías. Lo que hace esa activación es electromagnéticamente hacer que todos los puntos de vista, emociones, lo que decía Martita, sentimientos, pensamientos y todo lo que se ha quedado no nada más en la mente, sino en el cuerpo, comience a liberarse y a disiparse de maneras energéticas, pero también teniendo efectos fisiológicos. ¡Efectos fisiológicos! Ay, ni siquiera saben lo que es la fisiología, pero bueno, vamos por partes. Les voy a explicar para desmenuzar todas las mentiras que dicen todos estos charlatanes de los facilitadores de las barras de acceso. Las neuronas, como las células musculares, tienen actividad eléctrica. O sea, sí, en nuestro cerebro hay actividad eléctrica. Y eso se ve en biología también de la secundaria. Yo biología en la secundaria la llevé en tercer año. ¿Ustedes en qué año llevaron biología? Déjenme en los comentarios y denle like al video. Pero sí lo vimos, o sea, lo de las células sí lo vimos, que tienen actividad eléctrica. Y a esa actividad eléctrica se le conoce como potencial de acción. Bueno, ya lo del potencial de acción sí lo vimos ya en la carrera. Un potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular modificando su distribución de carga eléctrica. Como ya saben, cuando entra sodio, sale potasio, la membrana se despolariza y por lo tanto manda el potencial de acción y así se transmite la actividad eléctrica. ¿Pero ustedes creen que esto lo va a saber toda esa gente estafadora? Por supuesto que no. Como en otras charlatanerías, estos estafadores mezclan términos médicos o científicos para engatusar a la gente. No, es que te modificamos la energía bioeléctrica del cerebro y de las neuronas y aplanamos las ondas y que quién sabe, hay viejos ridículos. Sí, ya hay estudios científicos, que les voy a mencionar tres específicamente, en los que ya se ha comprobado lo que pasa en el cuerpo de las personas y en el cerebro después de experimentar una sesión o varias sesiones de barras de Access, y que de alguna manera es una técnica nada invasiva. Ahora las escucharon, estudios científicos, por favor. Como saben, aquí todo lo
lo investigamos. Nos vamos a ir al principal buscador de artículos científicos en el mundo llamado PubMed, que siempre lo ocupamos, y vamos a escribir access bars. Y vemos que efectivamente sí hay estudios, pero no se refiere a las barras de acceso o barras de access, sino a las barreras para acceder a sistemas de salud. O sea, ni siquiera saben escribir en inglés, pero no hay ningún ensayo clínico ni metaanálisis que respalde su uso. Si ustedes ponen access bars, no va a aparecer como tal nada. Pero lo que sí hay es respaldo de personas famosas que recomiendan su uso, como mi Martita Higareda. Porque ven, ¡ay, Jordi! ¿Qué crees? Ahí está, nada más se andan inventando cosas. ¿Quién sabe de lo que se fuma? Escuchen a la Marta. ¿Cómo fue en tu caso, Martita? ¿Qué te hicieron primeramente en la cabeza? En mi caso, bueno, haz de cuenta, me acostaron, tal cual, y empezaron con los dedos a poner nada más, o sea, ni siquiera creen que me estaban clavando las uñas de los dedos. No, para nada. Nada más a poner los dedos en ciertos puntos de la cabeza. Y yo quiero decirles, esto no me lo imaginé, esto lo viví y lo sentí. Se empezó a poner muy caliente la cabeza, súper caliente, y empecé a sentir como una corriente que recorría mi cuerpo en diferentes zonas. Y luego solito mi cuerpo, porque no tengo un motivo de por qué, empezó a llorar. O sea, mi cuerpo empezó a llorar. Ay, amiga, pues empezó a llorar tu cuerpo por la cantidad de dinero que gastaste en vez de ir a terapia. Andas ahí. Ay, es que sí, la Martita Higareda sí. Like si quieren que haga un análisis de la Martita Higareda y todas las tonterías que ha dicho. Porque, amiga, me caes bien, pero tú dedícate a hacer películas, que esas tampoco te salen tan bien, ¿verdad? Pero hazlas para que no te critiquen, mejor en vez de andar metiéndote en estas charlatanerías. Que ya se va a casar la Martita Higareda, le propusieron matrimonio en Estados Unidos. Ay, amiga, mejor dedícate a tu boda en vez de andar diciendo estas tonterías. Pero bueno, ahorita que les cuente mi experiencia con las barras de access, les explicaré por qué se sienten esas corrientes eléctricas que muchos dicen. Porque muchos dicen, no, sí, yo sentí cómo corría la energía cuando me tocaba y aquí los... Ahorita les voy a contar por qué. Reprogramar estas barras con pensamientos positivos, con cosas que te den o que te apapachen más, que te den más amor propio, que te ayuden a entender que no hay ninguna prohibición para ser mamá en mi caso, o cosas así, pues entonces empiezas como a tener programas más saludables. Digamos que cambiamos el chip reprogramación, por un chip con cosas más bonitas. Sí. Entonces, a mí me ha funcionado. Ay, amigas, deberían tener programas, pero programas de educación básica. Mira, mi Jessica, yo te quiero mucho y voy a ir contigo en vinadas, porque ya la Daniela Luján ya me invitó y la Marianita Botas también. Pero no, yo sé que no es tu culpa creer en estas cosas, es culpa de los charlatanes que te ven la carita de tontita. Pero no anden creyendo eso. O sea, es que pasa lo mismo que con los que se meten a los hielos. Que los que se toman, no sé, su piñalín. Que, ay, eso. Recuerden, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y si ustedes lo siguen mucha gente, andar metiendo esto de las barras de access. O sea, no estoy invalidando tu experiencia, pero investiguen por qué sucede eso. Mejor vayan a terapia. La Daniela Luján, que también tengo su... Ay, yo ya soy bien famoso. Tengo el número que de la Cofepris, de la Daniela Luján. Ese no se los voy a poner acá. Pero la Danielita me dijo, en octubre grabamos. ¿Quién iba a decir que iba a tener el número? Yo viéndola a los 6 años en el diario de Daniela y ahora ya teniendo aquí su numerito de teléfono. No me vaya a mandar mensaje. ¿Por qué andas hablando mal de nosotros? Ahora ya no te invitamos en vinadas. No es cierto, amigas, no es contra ustedes, es contra los estafadores. Porque hablaron ustedes de que hay casos y estudios científicos del por qué tocando estos puntos en la cabeza. ¿Nos pueden platicar de eso un poco más? Sí, claro que sí. Bueno, nosotros les vamos a mencionar 3 y los voy a leer porque sí requiero compartirlos de esa manera. Hay 3 estudios. Uno es del doctor Jeffrey Fanning, que es el que habíamos platicado antes con Martita. Ay, por favor. El estudio del doctor Jeffrey Fanning, este estudio, pues les cuento que es del 2015, pero vamos a desmenuzar este supuesto artículo científico que lo respalda. Si escribimos en el mismo PubMed Jeffrey Fanning, solo sale en un estudio titulado Las dimensiones biológicas de los estados trascendentales. ¿Pero qué creen? Este estudio no analizó las barras de access, sino evaluó la dimensión biológica de la meditación y de los estados autotrascendentes, o sea, de meditar. Les cuento que en este dichoso estudio se seleccionaron a 513 participantes de un taller de meditación guiada de 4 días. La mitad de estos pacientes fue asignado a que hicieran meditación y la otra, pues, sin hacer meditación. A los 500 y tantos pacientes, pues se les hicieron encuestas psicológicas, les hicieron electroencefalogramas para ver cómo modificaban sus ondas cerebrales, les hicieron laboratorios de sangre
sangre, midieron el cortisol, que es la hormona del estrés, les midieron las inmunoglobulinas, que son las defensas del cuerpo, y se dieron cuenta que los que meditaron correctamente tenían menos cortisol y sus ondas de electroencefalograma pues estaban como más lentas, como más tranquilas. Pero esto fue gracias a la meditación, no a las barras de acceso. En ninguna parte del estudio dice barras de acceso, dice meditación. Les vamos a mencionar tres y los voy a leer porque sí requiero compartirlos de esa manera. Hay tres estudios, uno es del doctor Jeffrey Fanning, que es el que habíamos platicado antes con Martita, otro es el de la doctora Lisa Cooney y el otro es de la doctora Terry Hope, los tres en diferentes áreas. ¡No sean mentirosas! Ese artículo seguramente ni siquiera lo han leído, porque insisto, la intervención no fue con Access Bar, sino con meditación guiada, cosa completamente distinta, porque la meditación sí tiene fundamento científico. Además, el seguimiento no se hizo a la hora, se hizo durante 6 meses. Es más, el artículo se los voy a dejar en la caja de descripción para que no me crean a mí, lo pueden buscar y es del 2015. Ahora, algo que también dicen los facilitadores, como ya escucharon, es que precisamente que con esto de las barras de acceso, pues tus ondas cerebrales disminuyen de las beta, disminuyen a las alfa o a las delta también dicen. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿qué es eso de las ondas cerebrales? Bueno, pues como ya les dije, las neuronas se comunican entre ellas a través de pequeños impulsos eléctricos que se pueden medir. A esto se le llaman ondas cerebrales. Estas ondas tienen diferentes tipos de frecuencia. Unas son más rápidas, otras son más lentas. Y de hecho, estas se pueden separar por filtro a través de un electroencefalograma y las podemos observar con más claridad. El electroencefalograma es este aparatito que registra la actividad eléctrica del cerebro mediante unos sensores colocados en el cuero cabelludo que van a permitir ver estos potenciales eléctricos en forma de ondas. Y como ya les dije, hay distintos tipos de ondas y esto pues obviamente se ve en el electroencefalograma y va a depender el tipo de onda dependiendo de su frecuencia, de los hertz. A grandes rasgos hay 5 tipos de ondas. Las ondas delta, que tiene una frecuencia cortita de 0.2 a 4 Hz, las ondas teta de 4 a 8 Hz, las ondas alfa de 8 a 12 Hz, las ondas beta de 12 a 30 Hz y las ondas gamma de 30 a 90 Hz. O sea que estas últimas son las que tienen más amplitud y andan más así, mientras que las ondas delta pues son las más despacitas, las más tranquilitas. Las ondas beta son cuando estamos despiertos, son las que están ahí cuando estamos despiertos. Las ondas alfa son cuando estamos en reposo, cuando estamos tranquilitos. Pero amigos, es obvio que si tú te acuestas durante una hora y que te estén tocando el cerebro con música relajante, estás durmiendo, obviamente tus ondas beta se van a convertir en ondas alfa e incluso en ondas delta, que son las que se activan o las que están estas ondas delta cuando estamos dormidos. ¿Pero ustedes creen que esto de las ondas alfa, beta, delta y los hertz lo van a saber los facilitadores? Les digo, ni siquiera saben lo que es la fisiología, ni siquiera leen sus propios artículos. Nada más dicen, ay sí, en este artículo, a ver, fue un metaanálisis, fue un ensayo clínico, no saben ni siquiera cuántos pacientes incluía el estudio, ni siquiera saben el año en el que se publicó. Pero bueno, ustedes creyéndole a su vecina con una cabeza de unicel pintada, con plumón barato y llena de mugre. Quiero compartirte que voy a estar en tu ciudad facilitando un taller de certificación de barras de Access. Esto no solamente es para que tú puedas accesar a ser un nuevo terapista de barras, que de por sí eso es grandioso, porque tú te convertirías en una persona que pueda ayudar a otros, sino que aparte tú puedes tener toda la información necesaria y suficiente para ayudarte a ti mismo, para ayudar a tu familia a desbloquear todos los programas inconscientes que están rigiendo tu vida. Y justo aquí es donde entra la segunda parte de la estafa de las barras de Access. Porque no solamente son las sesiones, amigos, las barras de Access son apenas la punta del iceberg de toda esta estafa, que es casi una secta, amigos, la cual inició en los años 90 y ahorita les voy a contar el chiste. ¿Ustedes se han preguntado de dónde viene todo esto? ¿Quién inventó esto de las barras de Access? Pues amigos, tráiganse las palomitas, su jícama, porque esto se va a poner muy bueno. Ahora sí empieza lo de la secta. Como toda buena historia, comienza con el villano, que se llama Gary Douglas, que por aquí está este viejito que todavía sigue vivo. Hola a todos, soy Dennis, soy Gary, gracias por verla, gracias al verlos ustedes, me emocionó mucho de verlos. Les queremos platicar, vamos a hacer una clase en julio, algo que nunca hemos hecho antes y nunca lo
podemos volver a ser? Así de buenos somos, dice Gary. Exacto. ¿O qué tan malos somos? Vamos a hacer una clase para facilitadores de barras. Y estamos muy emocionados porque va a ser una clase introductoria. Yo voy a empezar una clase introductoria conmigo y luego tenemos 2 días de clases con Gary conmigo. Y ustedes dirán, ¿quién es este Gary Douglas? ¿Será médico? ¿Será científico? ¿Será psicólogo? ¡Pues no! Este Gary Douglas en su juventud era un vendedor, ya que hasta 1990 se dedicaba a los negocios de inmuebles. Sin embargo, en ese mismo año, pues se declaró en bancarrota su empresa y dijo, pues ahora ¿de qué voy a vivir? Ah, porque lo iban a meter a la cárcel por no pagar sus deudas. Y estuvo por 8 años pagando todas sus deudas para que no lo metieran a la cárcel, porque lo iban a meter a la cárcel. Y dijo, como este negocio ya no me funciona, pues ¿qué creen? Que se mete a estas cosas de la metafísica, porque él estuvo casado 2 veces y con su segunda esposa, Patricia O'Hara, le dijo, no, mira, vente aquí. Le dijo, no, eso de los inmuebles no deja. Lo que deja es estafar a la gente y que lo mete a la cienciología a través de la Mary Waring, que es una de las creadores de la cienciología. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la cienciología? Pues fíjense que aunque se disfraza como una organización religiosa, la iglesia de la cienciología ha sido descrita como un culto que se aprovecha de sus seguidores para enriquecerse, típico de las sectas. Yo creo que todos han escuchado de ella porque el Tom Cruise pertenece a esta iglesia de la cienciología. Las reuniones de la cienciología transmiten una fuerza increíble y en ellas se afirma que quieren lograr un mundo sin guerras ni crímenes. La cienciología es una religión muy bonita, dijo Tom Cruise, una de las celebridades más importantes de su larga lista de famosos creyentes. Y sin embargo, ¿por qué ha suscitado tanta polémica en los últimos tiempos? Pero bueno, esto no se trata de la cienciología, sino de las barras de Access. Pues como les decía, el Gary Douglas, basándose en esto y en otras mafufadas, creó el Access Conscientius, que no sé si se pronuncia así, pero en español quiere decir acceso a la conciencia. ¿Y se acuerdan que los alfabiotistas también en los 70 crearon su secta y hasta tenían su página oficial? Pues estos también tienen sus páginas oficiales y están dispersos en más de 170 países de acuerdo a su sitio oficial, el cual se los voy a mostrar a continuación. Pues miren, le ponemos Access Conscientius, o no sé cómo se pronuncia la verdad, amigo, porque yo no soy tan bueno para pronunciar el inglés, pero esa es la, hagan de cuenta que las barras de acceso es una de las muchas ofertas que da el acceso a la conciencia, de acuerdo a esta página. Y como nos damos cuenta, dice, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria, porque activo los caminos. Dice, Access Conscientius, el hogar de las barras de Access y de las herramientas pragmáticas para cambiar cosas en tu vida que no has sido capaz de cambiar hasta ahora. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Pues sí, trabajando, viejos ridículos. Ay, que ahorita salió la canción de la Shakira, la del jefe. Es muy buena. A mí me gustó mucho. Pero miren, dice, acá dice, experimenta las barras de Access, eso es uno de sus servicios que dan. Más de 9,000 profesionales capacitados. Clases, las clases de Access Conscientius pueden ser muy divertidas y frecuentemente muy intensas. ¿Puedes con eso? ¿Estarías aquí si no pudieras? Esta es muy Bárbara de Regil y muy Whitezican. Puede ser facilitador, más de 13,000 facilitadores, y tienen su libro. El Dying Here es otro de los, es como el segundo a bordo después del Gary Douglas. De hecho, en el video que les enseñé hace rato, ahí salía el Gary Douglas. Aquí vamos a buscar Gary, para que vean qué es lo que dice del Gary. Gary Douglas. A ver. No, Gary Douglas, quiero Gary. Ah, no, pero clases no, quiero buscar qué es, dónde está Access Bars. Vamos acá. ¿Dónde está, doctor? Aparte me encanta porque dice clases, por ejemplo, acá le bajamos, dice clase global de barras de Access con el doctor Dane Here. Este tampoco es doctor, es un charlatán igual. ¿Se acuerdan que el del alfabiotista también decía que era doctor en filosofía porque él solito dijo que era doctor en filosofía? Estos son iguales, no son doctores ni nada. Y en los artículos científicos ya les dije, no tiene nada que ver con las barras de acceso, es pura meditación. Luego vamos a poner acá, pruébalas, aprende en un día. Vamos acá para que vean cuánto cuesta lo que aprendes. Enseñan barras de Access, porque tú puedes enseñar barras de Access. Y aquí te dicen, el curso, o sea, creo que es el puro libro. El puro libro cuesta $325. O sea, son como, ¿cuánto sé? Como 6,000 pesos, ¿no?
$325, sí son como $6,000 pesos, $6,175. Eso es una cosa, pero miren, vamos a... Yo quiero ser miembro, a ver cuánto me cuesta ser miembro de él. Porque estos, hagan de cuenta que si tú entras a lo del Access, va subiendo de nivel como tipo los de Herbalife y cada curso va costando más y más y más y más. Y hay cursos que cuestan hasta $12,000 pesos, mexicanos, por ejemplo. Aquí le damos en español y ahí sale el Gary y el otro. Son unos charlatanes. Bienvenidos a la membresía más indefinible del mundo. A ver, ¿cuánto cuesta? Inscríbete aquí por $185 al mes. O sea que serían como unos $3,000 pesos. Dice, sin duda, esta es la membresía más irreverente, chistosa e impredecible. Bueno, ni las membresías. Por eso yo les digo lo de membresía. Les voy a contar un chisme. Esto de las membresías de YouTube nomás lo hago porque YouTube me dice que lo haga. Pero si ustedes no quieren ser miembros, no pasa nada, amigos. Ustedes no gasten su dinero en mí. Ustedes mejor gástenlo en ustedes mismos y en ir a consulta con un buen médico. Miren, acá dice la descripción del Dr. Dane. El Dr. Dane here es conferencista reconocido internacionalmente y facilitador de la conciencia y del cambio. Por más de 20 años, Dane ha estado co-creando Access Conscientious e invitando a la gente alrededor del mundo a acoger. Hasta yo creo que los de las barras de Access se van a burlar de mí cuando vean todo este video. Porque los alfabiotistas vieron los videos y se enojaron. Estos se van a enojar más, van a decir, ay, ese ni sabe pronunciar. ¿Y qué? Ustedes por lo menos no ando estafando a la gente, viejos ridículos. Capacitando originalmente como quiropracta. Ay, es quiropráctico, viejo ridículo. Tiene un enfoque completamente diferente para el cambio y sanación energéticos, facilitando a las personas aprovechar y reconocer sus capacidades, potencia y saber propios. Después pone el Gary Douglas. Gary Douglas fue el pionero de una serie de herramientas y procesos transformadores conocidos como Access Conscientious hace más de 30 años, o sea, en 1990, como les dije hace rato. Estas herramientas a la vanguardia creativa de la conciencia han transformado las vidas de decenas de miles de personas. Dice, Simón es la coordinadora mundial de negocios. O sea, son unos, véanle la cara de charlatanes. Y les digo, cuesta $1,800 pesos, bueno, $185, que sí son como $3,000 pesos, esta membresía. Pero bueno, vamos a regresar acá y vamos a poner, a ver cuánto cuestan los libros. Bueno, sí, un audiolibro, a ver cuánto cuesta un audiolibro aquí. No dice los precios. Ah, no, estos están gratis. Vamos a ver las clases. Clases de Access Bars. Aquí son 50 resultados y vamos a ver cuánto cuesta. A ver, vamos a ver. De abundancia. A ver, yo quiero un libro de abundancia. Uy, pero no sirve su página. Uy, amigos, tanto que le sacan dinero a la gente y no saben, no utilizan sus, dice magia, dinero, sexo. A ver, vamos a ver este de sexo y relaciones, porque la pura LP. Miren, este de sexo dice libro. A ver cuánto cuesta este libro. Este cuesta $12. Vamos a regresarnos. Gary Douglas, los 10 comandos. Les digo que estos son puros charlatanes. A ver, vamos a ver este cuánto cuesta. Este cuesta los 10 comandos, o sea, las 10 llaves para abrir tu mente, $690. O sea, como... 12,000 pesos más o menos. 12,000 pesos por un libro. Ay, amigos, si ustedes se quejan de las consultas, pero andan yendo a lo de las barras. Y esto es lo que hacen en esta página. Todo esto es lo que se andan haciendo los charlatanes. A ver, accesorios. Ay, venden hasta ropa. ¡Órale! Estos no les pierde nada. Tu camisa te cuesta $51. Tu playera $24, tu sudadera $64. Estos tienen negocio de todo, Es que es lo que les digo a los de YouTube. Yo sé que mi manager vale, ve mis videos, amigos. Pero es a lo que me refiero. Yo no quiero caer como estos charlatanes que venden sus propios productos. Yo por eso no vendo nada ni tengo conflicto de interés con nada, amigos. Teleclases, a ver, sobre cuerpo y salud. A ver, aquí con el Dr. Danger, que da clases de salud. Ay, pobre. Este cuesta $199. Pero aparte los van engatusando y engatusando y engatusando y ustedes van creyendo.
Y esta parte viene en MP3 y en PDF. Ay, no. Dios. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Una vez que ya vieron desde dónde viene todo esto y esta secta que en Estados Unidos se da mucho, vamos a ver a la Ana Karen Pineda Pedraza. Llevo desde que empecé, mitad de mayo al día de hoy, y seguimos de maquila. Ay, o sea, realmente ridícula. Cuando no andamos de maquila es porque yo decidí parar, porque me fui a bucear, porque me fui al fisioterapeuta, porque no quise ese día recibir a personas y atender. Porque anduviste vibrando alto, porque seguramente estuviste con tus cosas de el biomagnetismo, vieja, o haciéndote el síndrome de la Salvadora Blanca. Literal ha sido porque yo he querido darme esos espacios de no hacer esto. Ay, aparte es súper narcisista. Yo. Yo soy la que yo decido si no doy consulta. A ver, que te quede muy claro, Ana Karen Pineda, como buena narcisista esto te va a doler tanto, pero que te quede claro algo. Tú no eres nadie para dar consulta. Ni nutrición, ni de psicología y mucho menos médica o para liberarle los caminos a las personas. Tú no eres nadie, que te quede bien claro. No vales menos por no haber estudiado medicina, nutrición o psicología. Pero encárgate o desarróllate en tus productos para pintar el cabello, que ojalá sí funcionen, porque de ahí sí yo no me voy a meter, yo no soy experto en ese tema, pero en estas cosas sí. Pero que te quede muy claro, Ana Karen Pineda Pedraza. Si no, anduviéramos de maquila todavía. Seguimos de maquila. O sea, pero aparte sí los veo. O sea, ¿a ustedes les molesta que los médicos digan cuánto cobran o cuánto ganan? O que incluso si un médico dice, vi tantos clientes. Ay, no vio clientes, ve pacientes. Y esta les dice que los anda maquilando como si fuera qué o qué. Hasta el 21 ya. Y así se va recorriendo la fecha mientras no agenden. Pues cada vez se verá. Pero no te preocupes, próximamente te van a agendar, pero una cita en la cárcel, porque pueden pasar de 1 a 6 años en la cárcel por usurpación de profesiones. Y aquí yo ya mostré las pruebas donde tú decías que dabas consulta y que dabas receta, ¿verdad? Y yo no me inventé nada. ¿Te gusta? ¿Querías hacerte la famosa? Bueno, pues ahora lo vas a tener. Nomás su cita, pero la gente que me acaba de conocer no sabe que yo ya llevo más de 3 meses de maquila. Poquito más de 3 meses antes de que ellos llegaran aquí a revolucionar el mundo del internet. Este video lo sacó el día que todo mundo fue a decirle que por qué andaba dando consultas de algo que no estudió. En mi cuenta. Entonces, ya les dije, pues, la que es chingona es chingona. Ay, y la que es estafadora. Y vas a quedar, amiga, en la cárcel. Vas a quedar por metiche. Vengan, o sea, eso haría yo, conectarme con esa energía. Y aquí Pong puso más, dice, hola, ¿cómo vas? ¿Qué percibiste? Ah, una de sus experiencias con sus, dice, una sesión. Hola, Ana, mucho mejor. Lo más notorio es que he dormido mejor. Ese día dormí como tabla. Pues es que los dejan ahí una hora. Ahorita van a ver las imágenes de qué fue lo que me hicieron. He seguido despertando, pero por lo menos ya puedo volver a dormir sin que me pegue el insomnio. Ay, amigo. Y esta otra babosa. En vez de que, si ustedes tienen trastornos del sueño, no pueden dormir, vayan con el psiquiatra. El psiquiatra es el máximo experto para identificar por qué no pueden dormir, o con un internista. Súper, eso era algo importantísimo que regular. Me comentaste que te estabas despertando casi cada hora. Cada 2 mazo y con trabajo para volver a dormir. Al menos eso ya no pasa. Esta sigue durmiendo mal, pero esta ya se siente que le salvó la vida. Pero les digo, es un súper narcisista. Otra, a ver, vamos a leer. Dice, vamos bien. Recuerda usar Helltunes en la noche antes de dormir. Le picas play y lo dejas corriendo. Sí, eso estoy haciendo y lo amo. Vamos bien. En cuanto pueda, te agendo la segunda cita. Sabes que salí pensando que tal vez a mi hermano le haría súper bien también las barras. Es para todos, no hay contraindicaciones de nada. Pero miren, o sea, la muy estúpida diciendo autismo, TOC, TDA, TDAH, adultos mayores, niños, todos. Claro, porque a ella le encanta maquilar, a ella le encanta que le depositen. Les digo, cuestan entre 600 a 1000 pesos cada sesión y ustedes se niegan a pagar una consulta. Dice, no sé si se dejaría, pero podemos intentar. Si es muy inquieto y no se puede quedar acostado o sentado y puede estar haciendo otra cosa. Las barras se pueden correr hasta viendo una película. Pues claro, porque nada más les ponen los dedos aquí. Súper, pues sí lo intentamos. La próxima me lo llevo para que veas cómo es este show. Acá puso otra historia. Sin estar suscrita a ningún canal de YouTube me llega esta notificación.
Dice, llevo 3 días desde que empezó este tren del mame, que volteó a ver la hora y puras sincronicidades. 3:33, 2:22, 11:11. Ay, vieja rico, me está creyendo. Y les digo, ¿saben qué me sentía yo cuando me hicieron lo de las barras? Como si estuviera en Dragon Ball con Dende, como la Bárbara de Regil que ponía su manita sobre la mar, así igualita. Súbelo también, porfis, para que digan que la White Chican Maga Good Vibes está protegida y se cabreen mes. Ay, por favor. Ahorita vas a ver lo que te va a pasar y te insisto, terminando este video vamos a estar con una abogada para que todas las personas sepan cómo denunciar a este tipo de personas que usurpan profesiones y que andan engañando a las personas. Acá pone otra, dice, aquí bien puesto. Dice, está en highlights el Queer Power para que agarren el story de ahí. Dice, esto no lo subieron a Twitter, ¿verdad? No lo vi, de lo que se perdieron. Ah, y subió su foto. Ay, amiga, como si tener un cuerpo es bien fácil, haciendo ejercicio o operándose. Neta, o sea, quiero preguntarle si genuinamente creen que Elan es una persona graciosa, güey. Esto es de Twitter, dice, le hiciste un parote al hablar de ella, la neta. Sus putas recetas son escuchar podcast. Y en serio, hay quienes le paguen 5,000. Qué preocupante, al menos tiene cuerpazo, como ella dice. Lady Trucha, así porque es la trucha, dice. Lady Trucha, Lady Escuela de la Vida, di. Es de Iana Karen en unos días. Ay, amigos, es que ustedes son bien ridículos. Y aquí está, dice. Otro día más siendo la usurpadora de profesiones. Lady Trucha, Lady Escuela de la Vida. Lady Estafadora. Lady Barras de Acceso. Lady, pues, Salvadora, síndrome de Salvadora Blanca. Dice, les mando muchos besos, viva México. Pues qué bueno que te guste México. Las cárceles de México no son tan bonitas como el resto del país. Dice, en 2 días 2.7 millones, pero esta es la publicación original desde Mamador. ¿Tú crees que vas a conseguir esas vistas? Por favor, hasta para eso. Si tu hermano no pudo, y eso que se dedica, tuvo que salirse de YouTube porque ni para eso sirvió, igual que tú. Porque insisto, Mario Pineda se dedicaba a dar consejos de cuidado de la piel y que quién sabe qué, amiga. Ni para YouTube sirven, ¿verdad? Dice, acá le puse, yo tengo que viajar para allá el 22, del 22 al 1 de octubre. ¿Podemos agendar cita? Me quedaría excelente cualquier día menos el 26 y 27. Claro, puede ser por la mañana o en la tarde. ¿Qué día y a qué hora te queda bien? Foráneos que tienen vuelta para Guadalajara en estas fechas, con gusto lo recibo. Ya han venido personas así de Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Quintana Roo, Querétaro, Sonora, inclusive de Estados Unidos. O sea, su narcisismo es tan grande que es, claro, yo atiendo de todo el país. Ay, hija ridícula. Y ahí están los testimonios. Miren, ahí pone cómo da su sesión. Dice, te acuestas una hora. Dice, dura una sesión, te acuestas en la cabilla, hago ajustes. Y acá vamos a leer. Dice, próxima sesión atendiendo a una psicóloga que me escribió que es muy escéptica sobre estos temas. Ay, amigui, ¿pero para qué va la psicóloga? Dice, entonces le preguntó a su psicóloga que si podía venir conmigo y le autorizó sin ninguna bronca. Es una terapia corporal, te va a ayudar mucho a relajarte, como yoga, como acupuntura. Eso le respondió su psicóloga. Gracias por la apertura a probar. Es que el problema no solo se queda en que sea así, el problema es que la gente gasta. Como esta dijo, no, TDA, autismo, TOC. Pues que eres psiquiatra o qué, o sea, también ya vas a dar consultas de psiquiatría. Gracias por la apertura a probar, muy agradecida. Abiertos a recibir o escépticos, aquí todos son bienvenidos. Se dediquen a lo que se dediquen y lleguen en el transporte que lleguen, claro, porque a ti lo que te interesa es maquilar, como ya lo dijiste, vieja ratera, estafadora. Y dice, y pues todo esto y lo que falta es lo que sucede cuando te enseñas a hacer, sentir, manejar y mover la energía a tu favor. Diamantes, o sea, cristal, te metes cristal, amiga, bueno, ahí sí no me consta, ¿no? Coronita, dinerito, viajes, ay, amiga, si estás bien lunática. Universo, ¿qué tienes hoy para mí? Hoy vas a tener una demanda donde te van a meter a la cárcel, por si te lo preguntabas. Siempre se ha tratado de ser tú, de desbloquear tus propios niveles, permitirte ser más tú, quitarte capas y capas y capas de limitaciones al diamante que tenemos adentro. Por ello, a todos mis pacientes dañados. Pero bueno, ahora sí pasemos a lo que ustedes querían. Verme cómo es esto de las barras de acceso. Pues fíjense que por azares de la vida, cercano a un sitio que yo
visito comúnmente, ya había leído algo, o sea, no había puesto atención que se trataba de las barras de Access, pero decía, te liberan tus puntos cardinales para llegar a tus objetivos. Y yo ya después dije, esto se parece a lo que dice esta vieja ridícula. Pues que decido ir, que hago cita, amigos. Y miren lo que pasó el día que iba llegando. Amigos, pues ya vamos a las barras de acceso, las barras de Access Bars, para abrir nuestra conciencia y nos toquen nuestros puntos cerebrales para que tengamos éxito en el amor, en el dinero, en el trabajo, en todo. Vamos a ver qué es lo que se siente. No estoy nervioso porque ya saben que nuestra vida es al límite, pero es que el sitio donde vamos a ir o donde yo encontré esto de las barras de acceso es pues un lugar muy cercano que yo visito cotidianamente. Entonces, pues la verdad es que no vamos a quemar al lugar tampoco, ni siquiera a la persona, porque se trata más bien de que ustedes hagan conciencia a través de los puntos, no, que hagan conciencia de que pues, esto es una charlatanería y que no tiene ningún fundamento, y en vez de que gasten sus 650 pesos, que eso es lo que cobra la terapia, la pseudoterapia, pues lo inviertan en algo que sí tenga fundamento científico o en algo que sí les vaya a funcionar, amigos, en vez de andar gastando ahí sus 650 pesos. Igual lo de menos es que se los gasten, sino más bien que, o sea, que se vuelve como una mini secta, como les decía hace rato, porque pues después te pueden meter a ti para que tú te vuelvas facilitador de las barras de acceso. Y pues ya llegué y pues me pasan a una como cabina, a un consultorio, un cuartito así con luz. Yo dije, pues a lo mejor van a poner como los del alfabiotista o así música tranquila o de tus chakras o aromatera. No, nada. Ni siquiera para eso le invierten. Me cobraron 650 pesos. Entonces ya paso. Tienes que reservar, obviamente. Entonces llegas. La señora muy amena, que no es nada en contra de esta señora, por eso no vamos a exponer ni el lugar, porque el lugar se dedica a hacer otras cosas. Entonces no voy a exponer ni a esta señora ni a la otra persona que atiende ahí. Entonces llegamos, me ponen sobre una mesita, me acuesto, no me pidieron que me quitara nada, solamente que cerrara los ojos y que las manitas las pusiera a un lado. Esperemos que esto funcione. Las sesiones tienen que ser cada cuánto. Pues ahora sí, como tu cuerpo te lo puso, como tú lo desees, ¿verdad? Puede ser una cada semana, puede ser una diaria, puede ser cada semana. Antes de comenzar, lo que sucedió es que me dijeron, pon tus manos así sobre las mías, y esta persona, la que me dio los masajes, puso su dedo, o sea, haga de cuenta, yo puse mi dedo así, no sé si se alcanza a ver, él ya puso su dedo medio acá y yo lo puse acá. Y entonces, si ustedes tocan con su dedo medio la parte de en medio de su palma, van a sentir una pulsación. Y entonces al sentir la pulsación, el pulso tiene una onda. De hecho, así se llama, onda de pulso. Eso lo vemos en fisiología. Y eso es a lo que las personas muchas veces, porque yo lo sentí, dije, ah, o sea, yo porque soy médico y lo sentí, pero hay personas que pueden decir, ay, sí, como la Marta Higareda, sí sentí el impulso. ¿Cómo se sintió? Ay, pues es tu pulso, vieja ridícula. Malo que no lo sintieras, estarías ya muerta. Muerto tienen el cerebro. ¿Qué sucede? Entonces pasa esto y cuando te está bueno, ya pone esto, te relaja, te acuestas y empieza a tocar primero acá, luego acá, luego acá, como están viendo en el video.
Obviamente hagan de cuenta que deja sus manos así en ciertos puntos que ya son estratégicos. En esos puntos es donde hay arterias. Y por ejemplo, aquí enfrente está la arteria de la temporal. Entonces, cuando te tocan aquí, también está la arteria y obviamente también se siente el pulso. Y eso es lo que ustedes sienten, o las personas ridículas sienten, que ay, no, es que yo sentí las ondas, cómo iban por mi cabeza, y que quién sabe, que es porque tocan donde pasan las arterias. Y es como si se tocaran aquí la carótida. Acá con la carótida se siente luego, luego, porque está más grande. Y pues aunque no estén quietos, lo sienten. Pero si estás tú acostado, sin ruido, y te están tocando, obviamente vas a sentir cómo late. Es como cuando uno se duerme y ven que a veces siente el latido de su vena, que no es el latido de su vena, es de su arteria. Pero sienten el latido, lo mismo ocurre. Y tras una hora de estar durmiendo, pues obviamente te vas a relajar. Y obviamente vas a salir mucho más relajado. Y si aparte, digo, esta señora a mí no me dijo nada. De hecho, se mantuvo en silencio toda la hora. Y ni puso música, ni nada. Pues obviamente te vas a relajar y te vas a sentir mucho más tranquilo. Ahora, otra cosa que sienten las personas, ustedes verán en las entrevistas o quien les diga de las barras, es que dicen, no, es que yo en lo que estaba sentí cómo... como calambres en mis manos, que amigos, pues obviamente como no mueven las extremidades, se les duermen las manos, se les acalambran, y eso se les conocen como parestesias, pero es porque no se mueven. Es normal y no es porque le estén tocando los puntos, bueno, menos que le anden tocando otros puntos, su punto G, su punto prostático ridículo, pero no se andan tocando ahí. El punto, ahora sí, es que pues es una charlatanería. Yo gasté $650 en algo que no funcionó, que nada más me tocaron, y muchos van a decir, ay, es que no te relajas. No, pues de que salí relajado, y después de ahí me fui a hacer mis otras actividades. Pero imagínense, gente que va con, y no les importa, porque yo le dije a este señor, no, es que yo estoy muy mal, me está yendo mal de dinero. No se tienta en el corazón, qué bueno que te está yendo mal de dinero. Yo te voy a abrir los caminos de tu cartera, pero te voy a quitar todo el dinero. Pero así son, amigos. Pero bueno, como ya nos dimos cuenta, esto de las estafas está a cualquier nivel. Lo vimos con esta señora que me dio el masajito acá arriba. Lo vimos con esta ridícula que usurpa profesiones. Pero también lo vimos con los más altos rangos del acceso a las conciencias, que vienen desde Estados Unidos y andan quitando dinero vendiendo sus libros y sus cursos, y nada más los estafan. Amigos, como ya les he dicho, vayan con profesionales certificados y capacitados. Como en cualquier otra profesión, puede haber personas que no tengan la formación pertinente o que no se adecúen a sus necesidades, pero no se acerquen a este tipo de personas, que lo único que van a hacer es retrasar diagnósticos o incluso entorpecer tratamientos. Recuerden que lo más valioso que tienen ustedes es su salud. Pues muy bien, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado acerca de las barras de Access. ¿Qué opinión tienen? ¿Ustedes se harían esto de las sesiones? ¿Qué tienen, amigos? Compartan en este video a todos, a su tía, a su vecina, a su prima. Mira que tú te quieres ir a hacer que las barras de acceso, que quién sabe, que tú eres fan del Mario Pineda, que de la nácar en Pineda Pedrosa. Mándenselo por todos lados. Denle like a este video, amigos, por favor, porque cada vez que ustedes le dan like, el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas. Por favor, denle like, se los voy a agradecer muchísimo. Síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de Ucrania, pero sobre todo síganme en Instagram, donde al término de este video estaremos con la abogada Marce para que hablemos sobre cómo denunciar a los que usurpan profesiones. Así que ya saben, Mr. Doctor Oficial. Suscríbanse y activen las notificaciones, que ya estamos, miren, así de cerquita de los 2 millones de suscriptores. Así que, por favor, suscríbanse. Y lo más importante, receten frutas y verduras y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Suplementos para supermensos. Hoy presentamos barras de acceso. Creo que esta niña, ahorita cuando vea el video, porque yo sé que todos ven, sí, la Bárbara de Regil, todos ellos, la Yerimua, todos ven mis videos. ¿Tú crees que esta no la va a ver? Y aparte le va a doler mucho. Pero ni modo, amiga. Tú decidiste, escupiste para arriba y te cayó en la cara, diría mi New Yorker. Ni modo. Y yo porque va a decir, ay, esta ya expuso mis datos personales. Tus datos personales son públicos. Ahí aparece tu cédula en una página pública. Ahí aparecen tus datos en LinkedIn, que tú lo subiste. Aparecen todas tus fotos en Instagram. ¿Para qué dejas público todo? Pero bueno, ahorita vamos a ir con la abogada Marce para que nos diga cómo te vamos a denunciar, para que pases unos añitos en la cárcel. Nos vemos en Instagram.